Quedan 7 equipos de habla hispana en Rusia luego del adiós de Perú. De los países con habla hispana solo ha sido eliminada la selección de Perú, después de 2 derrotas ante Dinamarca, 0-2, y Francia, 0-1, quedando 7 equipos aún en competición: Argentina, Colombia, Costa Rica, España, México, Uruguay y Panamá, pero teniendo a la albiceleste en cuidados intensivos luego de sumar apenas 1 punto en los 2 enfrentamientos jugados. Por otra parte, concretadas las primeras eliminaciones en Rusia 2018, el idioma árabe luego de empezar con 4 conjuntos, queda con solo un representante en el Mundial de Fútbol, a la espera de lo que pueda hacer la selección de Túnez en sus próximos encuentros. La Copa del Mundo no ha dicho adiós a ninguno de los países de lengua inglesa. Los 3 conjuntos, Inglaterra, Nigeria, Australia, siguen de pie, siendo los ingleses su máximo abanderado para llegar a últimas instancias. El portugués se muestra sólido con sus 2 escuadras, Brasil, Portugal, sin conocer derrota y llamadas a protagonizar la fase final y posiblemente levantar el trofeo. Otros idiomas que siguen presentes en Rusia son alemán, Alemania, Bélgica, Suiza, francés, Francia, Bélgica, Senegal, Suiza, croata, Croacia, danés, Dinamarca, islandés, Islandia, japonés, Japón, coreano, Corea del Sur, polaco, Polonia, persa, Irán, ruso, Rusia, serbio, Serbia y sueco, Suecia. Samuel Vázquez, pasante, noticia al día.